Hace ya varios años cuando jugaba en línea. Varios pro hackers me empezaron a criticar por usar mis autos con frenos de serie. Y decían cuánta cosa se les ocurría. Según su experiencia, lo que yo hacía estaba mal. Pero en realidad yo empecé a implementar una técnica real, no técnicas inventadas por ellos para justificar sus hacks. Por ejemplo, las técnicas Jump y Spider, según ellos, en la descripción encontrarás enlace a un video donde explico lo de sus supuestas técnicas. Bueno, la técnica que empecé a usar en ese entonces se llama freno de motor. Básicamente esta técnica consiste en bajar las marchas para frenar el motor. Suena sencillo, pero se necesita mucha práctica para saber cuándo bajar y subir marchas manteniendo las revoluciones del motor en los rangos adecuados. Por eso dejé mis autos con freno estándar, porque no tenía necesidad de usarlos. Es una técnica real. Claro que en la vida real no se ejecuta igual que en el juego, pero es el mismo principio. Los pro hackers se inventan técnicas para justificar sus hacks. Yo usaba técnicas reales para hacer más divertido el juego y superarme a mí mismo, y logré ganarle a muchos de ellos con esta técnica. Notarás que nunca uso freno y nunca suelto el acelerador en el teclado que dejé en pantalla. Es porque uso la técnica de freno de motor. En todo el tiempo que jugué en línea fui el único que usé y sabía de esta técnica al parecer. Este auto tiene reglajes estándar y no estoy usando paredes para que vean el control que tengo de esta técnica. Pude haberlo hecho mejor, pero ya no practico tanto como antes. Dejé habilitado el velocímetro para que vean el comportamiento de la técnica de freno de motor. Siempre me gusta deshabilitado, ya que no tengo necesidad de usarlo, como verán en los demás videos, a excepción de Drag. Por esta técnica fue que aprendí a jugar sin velocímetro, otra cosa que criticaban los pro hackers. Aprendí a meter y sacar cambios solo escuchando el sonido de las revoluciones del motor. A los pro hackers lo que les importaba era superar los tiempos sin importar cómo lo hicieran. A mí lo que me importaba era superarme sin usar hacks.